Hola chanchitas y chanchito, bienvenidos al canal Los Pavetti. Mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video. Un vlog, ya. Chanchitas, hoy día es... Meye, domingo para mi compañero. Miércoles. Para mi compañero y mi compañero. Falta todavía para su cumpleaños, mi bebé. Estoy arreglando el aro. Terminé de hacer mi rutina de ejercicio. Hoy día hice más de lo normal. Renato, no grites, hijo. Más de lo normal porque tenía muchas ganas de desestresar. No de desestresarme, sino que de hacer ejercicio, como igual estuve varios días sin hacer. Bueno, ayer igual hice, pero hice como 45 minutos. Hoy día hice más de una hora. De hecho, podría haber seguido. Estaba súper entretenida, rico, porque estaba viendo... Mamina patada. Estaba viendo televisión y además hacía ejercicio, entonces estaba entretenida. Pero el deber me llama y mientras yo hacía ejercicio, Renatito limpiaba su pieza, ordenaba su pieza, así que estábamos entretenidos los dos. La tribu está en el colegio, mi chanchito en la trabajación. Y déjate prendido tu celular, Renato. Págalo. Por favor, mamá. Por favor, mamá, págalo. Ya. ¿Mamá? ¿Qué, mi vida? ¿Acá está lo prendido? ¿Ah? A ver, a lo mejor se enganchó con algo, pero hay que tratarlo con cuidado para que no se rompa, ¿ya? No sé si mi celo está oscuro. A ver. Bueno, después de unos días maravillosos de sol y todo eso, les contaré que anoche empezó la lluvia. Uy, estoy colorada. Empezó la lluvia. Mamá. ¿Qué, mi vida? Mira mi gato, como me quedó, no me encantó. ¿No te gustó cómo te quedó el orden? ¿O te encantó? A mí no me encantó cómo quedó el orden. Ya tengo como uno más. Ya, yo hago harto... ¿Qué chicho? Harto show para hacer ejercicio porque me gusta ser cómoda. Puse el espejo, todas estas cosas. ¿Y nadie te da like? ¿Qué? Por favor. ¿Cómo te quedas ahí? Déjela ahí, pues. Ya te explico, así para no te enoje. Ya. Entonces vamos a hacer el apio. Y... Pero antes me voy a pegar una duchita para pa abrigarme, porque si no después me va a dar frío. Voy a dejar picar la acelga. Quiero dejar picado el apio. Las dos cositas las vamos a dejar listas porque si no después se me echa a perder. Ya, mis güeritas, voy a desocupar un poco la mesa porque tengo muchas cosas aquí y me voy a ir a duchar al tiro. ¿Qué, mi vida? Ya, espérame. Déjame dejar ordenado porque si no después me estresa ver tanta cosa en la mesa. ¿Ah? Ya, chanchita, ya me duché ya. Le estaba sacando los pelitos a esta cadenita. Y voy a hacer lo de las verduras, ¿ya? Para no perderla. Y así cuando uno las tiene picaditas, come más. O sea, come más verdura, que a veces da la flojera de estar picando, picando. Así que hoy día me voy a dedicar a eso. Me voy a echar cremita primero que nada. Ahí. Ah, de verdad que tengo que mostrarles las cosas que traje de Santiago. Son poquitas. Y más los regalitos que me hizo la Marcelita. Lo tengo ahí en la bolsa porque no lo quería sacar hasta mostrárselo. Las cosas que compré. Igual, a ver qué saqué. Igual no son muchas, la verdad. Y el otro era lo de la feria. Pero como estábamos haciendo lo de la huerta, no... No lo grabé, guardé nomás la fruta y la verdura. Ya,
Me voy a hacer un poquito de delineado para no estar tan así. Y. ¡Uy! Se me terminó el algodón. El algodón, güera. Voy a tener que hacerlo con la manito nomás para sacarme el maquillaje. Y cuando fui a la cuenta, no habían de los redonditos, habían. O sea, esos como pétalos así, no habían de esos normales, tradicionales. No quise traer, debería haber traído nomás, pues. Ay, María. Pero bueno. Me voy a delinear, ahora estoy usando este delineador. ¿Dónde lo dejé? Que esto es lo que me compré en DBS. Me compré esto. Que de ahí se los voy a mostrar bien. Eso. ¿Qué más compré en DBS? Un brillo. Este. Y una sombra. ¿Dónde la dejé? Ah, parece que esa la tengo en. Esa la tengo en. Este no, pues este me lo compré la otra vez. No tengo en. Ah, no, este me regaló una chanchita cuando me regaló el jabón y la máscara de pestaña, la otra, porque ya después me compré otra. Pero este lo abrí hace poquito, así que lo estoy ocupando. Chanchita lo estoy ocupando ahora. Ya. Ya, chanchita, no, no la había mostrado, pero me maquilló, sí, no me acuerdo. Es que tanto que el vivo que. Terminé de hacer el vivo. Y se acuerdan que iba a hacer unos fideos y Renato le dije comamos arroz para cambiar un poco. Así que me decía, ah, pero hace otra cosa. No, porque es lo que hay. Quería hacer también, tengo ganas de hacer charquicán, tengo ganas de hacer lentejas, pero no tengo zapallo. Así que yo creo que el fin de semana voy a ir a comprar esas cosas. ¿Ya? Para que no me digan nada. Y estoy haciendo ahora el arrocito, tengo el huevo. Pelé todo el apio, así que maravilloso. Vamos a comer apio ahora con paltita. Ya, mi vida. Mi tesoro, mi tesorito, está meta ordenando. Le encanta ahora, qué bueno. Eso es donde me ve a mí. Por eso lo encuentra. Y aparte que se divierte. Se divierte ordenando cuando. Él ve el resultado final de su orden. Le encanta que yo lo felicite. ¿Qué? Ya, mi vida. Chanchita, estoy terminando de hacer el arroz. No sé para dónde estoy enfocando. Uno. Falta una agüita y estamos. Vamos a dejar tapadito esto acá. Vamos a dejar aquí 20 minutos. Ya. Entonces ya terminé de picar el apio. Tengo acá otro apio que es para dejarlo para ser batido. Que lo vamos a lavar ahora. Aquí tengo el apio que vamos a comer ahora. Ensaladita, ya está lavadito. Ahí. Muy rico. Al Panchito le gustó. Usted me acompaña porque estos son los vlogs. Los vlogs, ya. Está acá. Aquí tengo la hojita y todo eso para lavarlo y dejarlo ahí que se seque para dejarlo en el refrigerador después. Pin, 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 estoy viendo tal cual. Me acompaña ahora un rato para hacerle la cocinación. Yo quiero hacer la pieza. Pero bueno. De chanchita, mientras se hace el arroz voy a dejar picadito la acelga, que ese también era mi fin de dejar picar la acelga, así que la vamos a picar ahora, ¿ya? Ay. Justo te ve. Me veo acá, sobró una niña.
¿Qué ordenadito? Chanchita, miren, tengo una botella aquí con agua, que agua de esta vez que no me la estoy tomando, pero este envase lo quiero poner en la huerta, que vi en un video que entierran esta botellita, le hacen harto hoyitos, muchos hoyitos para que pueda filtrar el agua, o todas las nutrientes se podrían decir, para que entren en la huerta que tengo allá adelante. Entonces, quiero dejar esta botella ahí y yo le voy a ir colocando voy a hacer compost, eso, compost, pero chiquitito. Y ahora saqué harto apio, harta acelga y la tengo ahí, y zanahoria, para poder empezar a hacerlo, pero saben que es tanto que no me va a sobrar. Y estaba pensando en hacerlo en un balde mejor, en un balde. Pero ahí no podría dejarlo ahí en la huerta, sino que atrás y ahí ir viendo si puedo en algún momento sacar tierra con más nutrientes. O hacer los dos, poner esta botella ya para que vaya saliendo nutrientes para la huerta. Y aparte acá hacer una esta para compost, que ahí es más elaborada porque tengo que hacerle mucho hoyo a ese balde. Y tengo que ver más videos cómo se hace, porque creo que se va poniendo así por capa tierra. ¿Y cómo se llama? Y todo lo que uno vaya desechando acá. Pero por mientras voy a hacer el de la botellita, porque de ahí le uso la misma tierra y le voy poniendo verdurita y todo. Crudas tienen que ser, y para que vaya tirando nutrientes a la tierra de ahí. Así que eso voy a hacer, yo creo. Más ratito vamos a partir esta botella y lo vamos a hacer. Porque ahí tengo la verdura. ¿Qué? Ya. El ligerito, vamos a almorzar, voy a hacer las ensaladas y estamos. ¿Ya? Ya, Chanchita, estoy sirviendo el almuerzo y miren, aquí está el apio. ¡Tomate! Tomatito, que se queda a la mitad. Huevito. Huevito. Muy huevito. Rico. Tomate. Dice tomatoto. Tomate. Tomatoto. Dice titi. Ya. Esto dice tomate. ¿Va a revolver el jugo? Espérame. Yo pone mano. Mano, ni pollo esto. ¿Está mi gai? Vamos, mándame. Esto apio ahí. Pone apio ahí. Muera, no te apio. Mamá, yo quiero ponerlo en mi atelú para luego verlo. Ya, Chanchita. Ya sacó un huevito. Mándame, échame un huevito aquí. ¿Quieres un huevito? Más, échamelo acá. Échamelo. Ya. Con salsita ñami. ¿Está rico? Sí, me encanta. Tomatito. Toma, creo que probarlo. Ya. Quiero probarlo. Bueno. ¿Te echo apio? Échame. Pásame tu platito. Tome.
Ya, chanchita, ahí está mi platito. Vamos a almorzar ahora con Renato. ¿Qué vamos a montar? Ya, un, dos, tres. Provecho. Sí, ya, chanchita, voy a echar a lavar porque tengo mucha ropa. Lo voy a tirar ahí al suelo primero y de ahí yo me tiro al suelo a echar a lavar. Pijama de mi chanchito. Así que eso voy a hacer y voy a hacerme un. No, voy a hacer la habitación y después me hago un cafecito. Así soy. Así soy. Quería hacer lo del. Ay, tantas cosas. Después me siento presionada. No, da poquitito. Capaz que mañana lo haga. El tema del compost. Ay, es que tengo la verdura ahí. Ah, ya, bueno, ahí veo. Chanchita, miren, compré este. ¿Cómo se llama? Perfumes sofisticados que duran más. Que duran más, colección. Es como un suavizante para la ropa. Le voy a echar, pero lo abrí y está por acá. Está aquí. Huele rico, maravilloso, pero aquí. Ojo ahí. Que hace frío hasta que llueve. Acompáñame a botar la basura. Ponte la zapatilla. Chanchita, mire, aquí voy a romper esta botella. Que voy a dejarla abierta acá. Vamos a ver ya que se está poniendo a llover. Miren, voy a cortarla aquí y la voy a enterrar así la botella para que filtre por acá. Entonces le voy a cortar. Jugando en la tierra ahora, vamos a echarle tierra a esto un poquito nomás. ¿Dónde está tu pala, Renato? Yo voy a buscar mi pala para echar tequila. Sí, ¿y tu pala dónde está, Renato? Okay.
sacando agua. Ya yo tengo mi pala. Vais probando más que nada esto. Después voy cachando que a ver si se va. Vamos sacando tierra. Sí, bueno. Y ahí este lo vamos a botar porque. ¿Qué? No, no hay más espacio. No hay más espacio. Estoy probando con una botella y. Vemos con la otra. ¿Puedes tu choquela? Sí, vamos a echar tierra aquí. Voy a sacar tierra de acá. Que yo sé más o menos donde no hay semilla. ¿Allá? Sí. Échame tu. ¿Para? Es muy fácil, es muy fácil poner mis palabras. Es muy fácil. Espiando, Renata, me estoy mojando el culo. Ya. Ahí y la tapa. ¿Hola, Maquela? Ahí. ¿Hola qué? Ya, ahí vamos a ver si puedo ir haciendo compost. ¿Tú? Igual tengo que echarle agüita. Ahora le voy a echar agüita. Y si me resulta, igual esto se demora N. Voy a tratar de buscarme un balde más grande. Un balde más grandecito. ¿Este? Sí, ese. Ese está bueno, pero ese hay que hacerlo hoyito. Hacerlo hoyito con un taladro o algo así. Eso, mi guatón. Te estáis mojando. Lo voy a dejar ahí para que abierto para que se moje un poco. Ay, no lo puedo sacar ahora. ¡Ven, Panchito! Yo gritándole en la oreja a la güera. Ahí lo voy a dejar así abierto para que se moje. ¡Venga! Ya, Chanchita. Les voy a mostrar las cositas que me traje de Santiago, que son poquitas, pero igual se las voy a mostrar. Algunos precios no me los sé, pero no importa. Por lo menos les digo dónde lo compré. Y los regalitos que me hizo la Marcelita Chanchita, ¿ya? Así que eso, mire, me preparé un cafecito. Un cafecito para las penas. Para las penas del alma. Y un pobre Jessy. Puta la Jessy, que lo pasa mal. Un pedacito de kuchen de frutos rojos que me dejó mi chanchito. Así que eso voy a comer. Pero antes les voy a hacer el jabón, ¿ya? Chanchita, miren, fuimos a DBS con la Trini y me compré lo siguiente. Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, po? Es que Renato no quiere kuchen, solo quiere la masa. Entonces, es muy poquita la masa que trae. ¿Ya? Ya se comió dos galletas, así que no puede comer más galletas. Ya. Entonces fuimos a DBS y compré lo siguiente. Me compré un desmaquillante bifásico. Este es el que tenía que comprar la otra vez. ¿Se acuerdan que me traje uno que era no era prueba de agua? Para maquillaje a prueba de agua. Este sí. Así, este es más chiquitito, sí. Me costó como 3.000 y algo y todo. Porque el otro, el de Petricio que me compré, no me salió bueno. Y lo mezclo y me sale igual sin aceitito. Me sale clarito. Entonces no me saca el maquillaje a prueba de agua. Por eso me compré este. Igual el otro lo voy a ocupar, sí, pues. Para la base, para eso yo me quito maquillaje con eso. Ya. Y también me compré, ¡chanán! Me compré una máscara de pestaña que este lo usábamos antes con la Cami. Y bueno, de hecho también le compré unas cositas a la Cami, pero no se las mostré porque llegamos allá. Me acuerdo que estaba en vivo y la Cami quería sus cosas. O sea, ella sabía que yo le había comprado algo a la Sofi. Entonces ella quería el regalito a la Sofi, se lo pasé y le aproveché de entregar el regalito que le tenía a ella también. Pero era así maquillaje, era una máscara de pestaña, un contorno de ojos y un pintalabio mate, color mate, los colores que le gustan a ella. Entonces compré dos de estos. Y me estaban cobrando tres, menos mal que yo miré la boleta y salían tres de estas. Yo, no my gosh. Así que me hicieron nota de crédito y me demoré, oh, fue un caos, pero bueno. Ya, y me compré esta, que esta ya la usamos y me gusta mucho. Estaba como a 6.000 pesos más o menos aproximadamente. Es muy buena esta máscara de pestañas, me gusta. Me deja negritas las pestañas, miren. Muy buena.
Y también me compré este Glow Pop de Wet Will, igual que mi base, la misma marca. Y es un color como un rosadito pálido, un piel. Este pinta labio, ni se nota. Yo lo combino con un rosadito y me queda un rosado pastel. Que lo usé, esos mismos días lo usé y lo usé hoy día en el vivo también. Me eché de los dos. Los combino y me queda un rosadito pastel. Y este me costó como 2.000 pesos. ¿Ya? Y también me compré una sombra Essence. Es chiquitita, que quería una así de este tono, como... Es como... A ver. Miren, es como un cafecito. No sé, pero como brillante. Y me compré uno nomás. Y después la Marcelita me trajo varios, así que bacán. Miren. Miren, es así. ¿Vieron? Es como bien doradito. Así que maravilloso. No me acuerdo cuánto me costó este chanchita. Pero bueno. En DBS lo compré. Después me lo van a haber puesto cuando más adelante, ¿ya? Ya, y eso compré en DBS. También fuimos a Falabella. ¿Se acuerdan que andamos viendo regalitos? Y le compré un outfit a Renato. ¿Ya? Y le compré este pantaloncito. Miren, es larguito, un pantalón de vestir, que me encantan los pantalones de vestir. Este, aquí sale $19.990, pero creo que me costó como... Ah, no, este fue el que me costó el precio real. Las otras cosas estaban en descuento. Así que esto se lo voy a colocar para el 18 de septiembre. Y también, miren la camisa maravillosa que le compré. ¡Tarán! Miren qué linda, se va a ver tan hermoso, hermosa, me encanta. Y esta estaba en oferta, estaba $7.990, estaba $20.000 en oferta, $7.990. Así que maravilloso, se va a ver tan lindo, mi chanchito. Esto fue de Falabella, ¿ya? Y eso es Falabella. A la Trini no le compré nada porque yo le pasé su plata, recibió mesada, mi chancho igual le pasó plata, entonces ella organizó su plata y se compró cosas en DBS ella. Así que ya tú sabes. Ya. Y también fui a Casa Idea. ¿Qué me compré en Casa Idea? Esto. Estos son para las etiquetas, aquí dice etiquetas reutilizables, removibles. Para pegar en los pocillitos y eso. Pero me di cuenta que ahora es amarillo. Yo lo había visto así, claro. Pero al eso va pegado. Eso va pegado así. Lo amarillo va pegado. Y ahí uno le escribe. Pero parece que es con un plumón especial. No sé. No sé. Pero bueno, este me lo compré y me costó $2.490. Que tenía el precio. Vienen 8. 8 etiquetas. Y también me compré... Espérenme. Me compré esto para la harina. Es un contenedor. No es tan grande. Es de 3,45 litros. Así que este me gustó porque más grande no tenía donde dejarlo. Entonces este es más fácil de guardar. Me compré este contenedor para la harina. No me acuerdo cuánto me costó, eso sí. Pero bueno. Casa Idea. Y también me compré en Casa Idea esto que tengo aquí, que es para la cocina. Y miren qué maravilloso es, mi cueras. ¡Chanán! Miren qué lindo, es gris. Y hasta aquí está el precio, $6.990. Y aquí para colocar la cosita y el detergente. Miren qué lindo. Me encantó. Habían unos plásticos, pero eran transparentes. Y yo hubiese preferido plástico, porque esto es de losa. Hubiese preferido plástico porque ustedes saben, mi chanchito, manitos de hacha, pero bueno, me arriesgué. Me dijo, arriésgate, yo lo voy a cuidar. Ah, ya, bueno. Así que este me lo compré en Casilla. ¿Ya? Ya. Y ahora los regalitos que, bueno, los míos nomás, porque le hice a mi mamá, a la Trini y a Renato. Los míos, y Renato ya se los comió, que fueron unos huevitos de chocolate y una Nutella, ¿se acuerda? Sí. Se los comió, ya. A mí me trajo esto la Marcelita, un set de brochas, este tipo de brochas. Hola. Que eran más, esta es la más... Hola. Grande que me la dejé para mí.
Pero habían otras más delgaditas, más chiquititas, y entre la Cami, mi madre y la Trini, tuve que repartirlas, ¿ya? Así que ahí las estuvimos repartiendo y todo. Son muy suavecitas, son muy ricas para aplicarse el maquillaje. La Marcelita, ella vende, no, cuidado que está el café. Vende estos productos, ¿ya? Por si quieren adquirir, pueden ponerse en contacto con ella, la Marcelita Órdenes. Así que ahí ella está en el grupo WhatsApp, están los vivos, ahí pueden contactarse con ella. Ella vende estas cosas, ya, mi vida. Hola, mi vida. Y también me trajo esta paleta, que también las vende ella. Cuidado, Renato. Estas paletitas. Y a la Trina le llevo unas pulseras que también la hace ella, unas pulseras con piedras. Muy bonitas. Miren, esta es la que yo les decía las sombras. Miren qué lindos los colores. Son muy parecidos. Aquí hay uno, Renato. Hay uno muy parecido al que me compré chiquitito. Pero lo otro está maravilloso. Miren los colores. Son como brillantitos, como iluminadores. Este hermoso, este iluminador para colocarse aquí. Miren. Sí, al tiro, hijo. Sí, ya voy a terminar. Ahí. Bueno, se ve muy bien porque hay que aplicárselo bien, po. Y aparte con la luz que tengo, miren, algo así. Pero miren, aquí está. Y estas paletitas también las vende la Marcelita. De hecho, mi mamá le encargó, no me acuerdo si era esto lo que le había encargado, sí, parece que sí. Y una pulsera. Entonces la Marcelita vende todas estas cositas, maquillaje maravilloso. Y también me regaló esto que me dijo que ella me había regalado dos, pero también le di una a la Cami. Que son, ¿cómo se dicen? Imitación. No sé, algo así. Pero miren qué rico. Este pantalón lo trayendo en la cartera, huele maravilloso. Yo tuve este perfume, mi primer perfume fue este que era como una botellita así, larguita, muy rico. Y miren, viene con una cremita, así que maravilloso. Esta cremita huele maravillosamente rica. Y yo siempre ando con una cremita en la cartera, así que esta también va a andar en mi cartera y con esto también. Muy rico. Me voy a echar al tiro. Qué rico. ¿Qué? ¿Masita? Sí, masita, espérame. Así como Esto lo voy a dejar en así, mi cartera. así, Cuidado por Renato. así, así, como leche, Y como un eso lado, un creo, lado. no traje nada más, ¿no es cierto? No. Regalo de Renato, pero ese es para su cumpleaños, ¿ya? Y eso, ya mi güerita, ahora me voy a tomar mi café y mi kuchen maravilloso. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita y nos vemos en un próximo videito. Adiós, mi güerita hermosa, las quiero.